buscar ganar un espacio de trabajo. Además quiero hacer un estudio tour. Entonces quiero como ordenarlo bien para saber dónde están todas las cosas y poder enseñarles lo que tengo y así. Pero soy de esas personas que cuando trabajan no guarda todo al final. Entonces, como que después de varios días tengo que limpiar todo. Cosa que no se debe hacer. Según yo, tiene que ser como cuando lavas los platos, que todos los días lavo todos los platos en cuanto como lavo mi plato. Hoy lo que quiero hacer es enseñarles que ya me llegaron mis acuarelas de Curetaque. Les quiero contar pues cómo fue la experiencia y hacer una pequeña reseña. No las he probado y probarlas ahorita con ustedes. Para mi cumpleaños pedí las acuarelas Gansai Tambi de Curetaque. He escuchado muchas cosas buenas de ellas, vi muchos reviews en YouTube antes de decidirme a comprarlas. Como muchos de ustedes sabrán, mis acuarelas que siempre uso son estas. Tengo algunas otras, varias artesanales, unas de Winsor & Newton, pero estas son como mis... Si tuviera que elegir solo unas acuarelas, serían sin duda estas acuarelas. Son 48 colores, son de Holbein y son las de artista. O sea, no son las de escolares, son las de artista. Y la verdad es que varias ya... O sea, esto lo llevo teniendo 10 años o 9 años. Me ha durado muchísimo porque además pinto mucho en acuarela, ustedes saben. Entonces, diría que es la mejor inversión que he hecho en la vida. Me costaron como... 2.800, 2.500 pesos o algo así, pero hace 9 años. Y ya varias están bastante secas, tengo que abrirlas para sacar lo que queda. Con agua se pueden usar, pero pues ya no está tan cómodo y siempre pienso en reponerlas. Pero también he querido probar otras. Y en fin, para hacerles la historia corta, me decidí por probar las Gansai Tambi porque quería unas que fueran o de tubo, o como las Gansai Tambi, que ahorita les voy a contar cómo son, porque no me encantan las de pastilla. No hay ninguna razón, no tiene nada de malo. O sea, sí tengo muchas y las uso a veces, pero no son mi preferencia. Me gusta más que estén un poco más líquidas. Y yo leí que las Gansai Tambi están muy, y en las pruebas que he visto, están muy pigmentadas y son como una, son un poquito más opacos, son un casi como wash. Y también estoy muy como haciendo mucho wash últimamente. Y mis washes, que también son de Holbein, ya tienen muchos años, ya se están acabando. Entonces, esto es bastante más barato que comprar o de Holbein o de cualquier otra marca. Porque también, por ejemplo, pensé en comprar Schmincke o Daniel Sandler y sale muchísimo más caro. Y entonces, por el precio, creí que esta era la mejor opción. Y les quiero contar tantito mi experiencia porque varias personas me han dicho que tuvieron la misma experiencia. Yo las compré en Amazon. También las venden en Room Online, en Stationery Pal. Y la razón por la que no las compré en Room Online, que es una tienda nacional que a mí me gusta mucho pedir, fue porque... Así se ve. Es una cajita. ¿Cómo se llama? No las pedí ahí porque son muchísimo más caras. La diferencia era muy significativa. Este vendedor es un vendedor japonés que vende, les voy a dejar en la cajita de descripción el link, pero vende directamente a través de Amazon y costaban como 1,000 pesos menos. Estas me costaron 1,071. Y la razón por la que fue más o menos la experiencia fue porque se tarda bastante en llegar porque es desde Japón y eso que yo pagué el envío como por paquetería porque había un envío más barato. Que se incluía, porque yo tengo Prime, entonces se incluía con Prime, en fin. El chiste es que la pedí y se tardó como 2 semanas y media y de repente un día me dijo, ya se entregaron, el jueves pasado. Y yo así, no. Y nunca me había pasado esto con Amazon. Entonces, me esperé un día, seguían sin entregarlo y dije, what? Y salía como entregado y me metí al rastrear y todo, y aparecía como que ya lo había recibido en mi casa.
Y ya que me metía como a la página y hice toda una cosa, aparecía que, los que lo habían transportado después de que había sido JR, que es como JP, no me acuerdo si es Japan Post o Japan Railway, la compañía que lo hace, pero aparecía que ellos lo habían entregado a MexPost. MexPost estaba en la oficina de Patanco, que me quedan muy lejos, y hablé a Patanco, no existe el número, no existe el número que está en la página de MexPost ni del Correos de México, y pensé, ¿qué hago? Voy, pero quién sabe si esté, y entonces le escribí al vendedor, y todo show, y al final de cuentas, la siguiente semana la entregaron en mi casa. Pero yo no podía seguirlo y a mí me parecía que ya lo habían entregado, entonces yo no sabía que eso iba a pasar y tenía la incertidumbre de que si llegaba o no, y además, o sea, era una compra cara. Entonces, en fin, al final sí llegaron, todo bien, y ya había metido como cosa de reclamación y de reembolso y no sé qué, y la cancelé, en fin. Y el chiste es que viene en esta cajita que es como cartón y está cubierto como de un papel que se siente como tela, como lino, y en la tapa, en la parte de atrás, viene para que pongas los colores con sus nombres y sepas, o sea, son como para poner swatches, ¿cómo se dice eso? Como muestras de cada uno, pero yo pienso que esto es una muy mala idea, que te viene una hoja porque son 48 colores y son como estos los extras. Pero yo creo que los dos deberían de ponerlos como en un diseño así para que quepan todos, porque si no, esta hoja se me va a perder, o ¿dónde la voy a poner? O ser fe de ratas. Me equivoqué ahorita que les dije que era impráctico y que deberían de venir todas estas en la tapa, y que para qué poner esta hoja extra. Y todas vienen en la tapa, y esta hoja solamente es otra con todos los colores. Se me hace súper práctico que te pongan dos. Y el empaque le pongo 10 de 10, Japón gana de nuevo, y yo fui la boba que no me fijé. Qué bonita presentación, y vienen bastante grandes cada color, y escogí 48 colores porque mis acuarelas Holbein tienen 48 colores y siempre se me ha hecho un súper buen número. Hay varias que son más baratas que tienen menos colores, y pues yo creo que si no trabajara profesionalmente ilustrando, tal vez escogería una con menos colores, pero sí, los colores pastel, como por ejemplo estos, esto y este, y por ejemplo este neón, son muy difíciles llegar solo con los colores, como con menos colores, o sea, como solo combinando, es difícil conseguir justo esos tonos. Entonces pensé, sí vale la pena para mí. Tiene tres metálicos, y yo no soy mucho de metálicos, sinceramente, ¿no? O sea, no. La verdad es que me gustaría que fueran más pequeños, o sea, ¿qué para qué quiero eso? Pero sí entiendo que los pongan, y ajá, estoy muy emocionada de probarlos. Se sienten como pegajositos. Y me han dicho que tienen consistencia casi como de gel. Se ven tan bonitos. Es que es un objeto muy bonito. Me dan ganas de no estrenarlo solo porque no lo quiero arruinar. Viene con este protector. Y pues yo me imagino que esto va a acabar todo manchado y gastado. Pero no importa. Ahorita ya disfruté que este nuevo muy bonito ahorita. Y estoy muy emocionada de usarlas. Y quiero enseñarles cómo quedan las pruebas. Y darles una, como mi opinión, porque ahorita no las he usado, de qué pienso de ellas. Zoe, como siempre, está abajo del escritorio acompañándonos. Averigüé un poco de estas acuarelas antes de comprarlas y después de unas preguntas que me hicieron en mis comentarios en Instagram. Kansai Tambi son unas acuarelas que, además de tener goma arábiga, que es el aglutinante que se usa normalmente en las acuarelas, tienen uno particular que se usa en Japón. Y es lo que hace que sea tan suave y se deslice como tan fácilmente el pigmento. Entonces todo queda muy parejo y por eso tiene una sensación particular que es un poco diferente de la acuarela normal. Al principio la sentí muy como acuarela cuando hice estas pruebas, pero ahora que ya hice dos ilustraciones en el tiempo presente, cuando ya estoy grabando el voiceover de este video, sí veo la diferencia. Funcionan increíble en papel cold press, pero funcionan un poco diferente, como que se deslizan en el papel con menos textura. Mis opiniones son que está increíble. O sea, pintan muy bonito. Si algo
si una cosa pudiera pedir, en Holbein tiene una que se llama sepia, que lo uso muchísimo, es como una sombra, pero cálida, con café, en lugar de usar negro, y por ejemplo, tienen, ¿cómo le llaman? Este Paint Gray, que aquí se llama Blue Gray Deep, pero esos los uso mucho, este, y en el otro uno queda de sepia, y aquí no hay uno así. De hecho, este azul, el Ultramarine Pale, es idéntico a uno de Holbein que venden, un acrylic wash de Holbein que venden aparte, que se llama Ayanami Blue, que es por el color de Rei Ayanami en su pelo, porque es difícil llegar a ese, es como entre un lila y azul. Y yo no lo siento para nada como wash, eso que dicen, o sea, sí siento que son muy pigmentados y a comparación de algunas acuarelas europeas son más brillantes, pero para nada lo siento como wash, excepto el blanco y un poco el gris. Ni siquiera gris, o sea, siento que sí se sienten tal cual acuarela. Y ya, estoy muy emocionada de hacer una ilustración con ella y les cuento después de la ilustración cómo está, pero ahorita de nada más probarlos estoy muy impresionada, si es justo lo que esperaba, y estoy viendo que por ejemplo estos, que son los primeros que usé, ya se secaron, algunos siguen un poco húmedos, pero la verdad es que como que se absorbe y se vuelve a ver igual. Justo eso me preguntó mi papá cuando le platiqué de estas acuarelas, me dijo, ¿y qué pasa? ¿Cuánto se tarda en secar o cómo funciona? Y es parecido a las pastillas en el sentido de que se seca aquí mismo y pues se ve igual, se ve bien. No sé cómo aguante esto, como la caja, la humedad, pero... Ah, y otra cosa que les quería decir es que estos, los metálicos, cuando los pones no se ven... Se ven más oscuros y no se ven tan brillantes. Y no se ven tan metálicos, pero ahora que ya se secaron, se ven muy metálicos y muy bonitos. Como más finos que la mayoría de las acuarelas metálicas que he usado. Ya, eso es lo que les quería platicar. Yo sí las recomiendo y por el precio... O sea, si realmente cuando haces ilustraciones quedan tan bien como quedaron estas pruebas, yo hubiera pagado hasta el doble por ellas. O sea, se ven muy buenas y se ve que rinden muchísimo. O sea, no necesité casi nada para hacer las pruebitas estas. Va a ser una de mis originales de primavera y estoy usando este papel de Arches. Arches es una, si no lo conocen, es una marca de papel muy muy buena y todo el papel que he usado de ellos lo recomiendo mucho. Este estaba en descuento en Amazon y por eso lo compré. Me ha costado mucho encontrar las marcas que normalmente me gustan para comprar papel para acuarela. Normalmente me gusta mucho el Heritage de Canson, pero ahorita subió mucho de precio, etc. Es una historia muy larga, luego les platico un poco más en el próximo video. Pero esta fue la primera ilustración que hice, pero para el momento en que ustedes están escuchando esto, ya hice otra en papel hot press, que es papel satinado, que es mucho más liso, con menos textura, y aguanta muchas menos capas de agua. Y ahí me fue mucho más difícil utilizar estas acuarelas Kansai Tambi, pero la verdad es que sigo bastante impresionada para bien. Entre las averiguaciones que hice, había escuchado algunos rumores de que no duraban tan bien y no tenían resistencia a la luz y se desvanecían. Kuretake respondió a estas preguntas diciendo que no, que estas acuarelas son profesionales de alta calidad y pretenden presentar un producto que dure igual que cualquier acuarela de grado de artista, porque hay dos tipos diferentes de acuarelas normalmente, que son las de academia, que son para estudiantes y son de un poco menor calidad, entonces a veces duran menos, pero se supone que esta sí debe resistir todo. Si tienen mucha duda, yo recomendaría que, o sea, si es súper importante para ustedes y creen que tal vez pueden no durar por alguna razón, va a estar muy expuesta al sol, también puedo recomendarles que usen un spray fijador. Hay uno de Winsor & Newton que me gusta y hay otro que se llama Fixative, que también me gusta bastante.
Pero lo que puedo decir es que los tonos que tiene esta paleta de colores es, o sea, bueno, esta caja con 48 colores, se me hacen muchos, una gran variedad, pero perfectos. Se me hace que están muy bien elegidos. Les digo que nada más los metálicos son los que yo no usaría, pero me gusta muchísimo que es casi como tener... Es la variedad de colores que más siento que me permite no tener que mezclar tanto y poderlos usar directamente de la paleta, que es algo que normalmente yo no hago mucho. Normalmente casi ningún color lo uso tal cual saliendo del tubo, normalmente los mezclo, y aquí como que por cómo están presentados y porque tienes la hojita de pruebas de color, siento que estás mucho más propenso a usar el color tal como sale de la caja. Pero cuando sí llegaba a mezclar colores, usé esta paleta de plástico que de repente se ve, que la estrené para este video. Conclusiones son que aunque me costó mucho trabajo usarlo en papel satinado y sentí que era como usar un medio nuevo por primera vez y me tengo que ajustar a pesar de que he usado acuarela durante muchos años, son un producto que recomendaría. Lo estoy disfrutando mucho, me emociona hacer nuevas ilustraciones con ellas y siento que van a durar muchísimo. Se usa apenas nada y creo que el empaque no es nada conveniente, por ejemplo, para viajar porque no sella. Pero estoy muy contenta con ellas y si ustedes las han usado y tienen otras experiencias, me encantaría saber su opinión o que me digan qué les gustaría ver en el próximo video. Y por favor suscríbanse y síganme en Instagram y que les vaya muy bien. Les quiero. Adiós. Hello, hello. Excuse me. Sumimasen. Damn, I just wanna eat some food, man.